¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día. El día de hoy estamos martes y tenemos un bonito día. Estábamos como que salimos, no salimos, grabo, no grabo, entre varias cosas. Porque el clima estaba súper horrible, nublado, hay pronóstico de lluvia. Pero ahorita acaba de llegar una luz por aquí por la ventana y hasta dije, voy a ponerme a grabar. Ya saben que quiero grabar temas. Pues yo creo que este es el día perfecto como para grabar. También quiero editar videos porque voy atrasada. Voy en el día, creo que en el miércoles, en el jueves. Y ya para hoy día estamos en día martes. O sea que voy atrasada. Yo o bien estoy al día o bien estoy atrasada. Un día que deje de subir video o de editar, se me acumulan, amigos. Y esto es como pues, es algo así como que no puedes dejar. Por eso este trabajo de YouTube lleva también su tiempito, ¿no? Su dedicación. Y pues miren, ahorita les digo que acaba de entrar un sol increíble por la ventana. Es hermoso, como que te da energías, quieres hacer cosas. Pues ya son como, ¿dónde veo? Tuana, ¿qué hora es, madre? Como las 3, 4 de la tarde, amigos. Son como las 3, 4 de la tarde. Tuana está cocinando, ahorita les voy a enseñar, las voy a llevar. Me acabo de maquillar, bañar, cambiar, porque pues en la mañana me puse a hacer muchas cosas. He cambiado el arenero del gato y lo he puesto en el baño. Así me ha quedado mucho más espacio. Hoy día amanecimos, amigos, con temblor. Un temblor fuerte en la mañana. Ha sido cortito, pero igual ha sido fuerte. Ahorita no me lo sé bien de cuánto, pero sí, hoy te voy a averiguar y lo voy a poner por aquí porque todavía ni me siento a ver televisión. Tuana me dijo, mamá, eso ha sido a las 7 de la mañana, cuando Tuana estaba cambiándose para irnos al colegio. Me dice, mamá, está moviéndose el armario. Le digo, no, tú estás soñando, ¿no? Algo así le dije, o sea, no le tomé importancia y miré como pues el foco, algo que se mueva para ver que de verdad está haciendo el temblor. Y pues paró, ha sido rapidito. Entonces luego ya vi que en el teléfono, por el teléfono fue que vi que había habido un temblor. Los extranjeros estaban diciendo, ha habido temblor en Izmir, ¿sintieron? Y todos, no, hemos estado en medianoche, no hemos sentido nada porque ha sido temprano, a las 7 de la mañana. Entonces pues ya luego cuando vi, dije, ah, Tuana tenía razón. Y vino y le digo, Tuana, sí ha habido. También está lloviendo, estos días están feos ya, está corriendo demasiado viento. En Izmir y en Estambul también han habido casos en los que se han ido los techos de los edificios. Aquí en Turquía, cuando uno vive en el último piso, amigos, siempre ponen como una terraza de calamina, como un metal, unas estructuras ahí que no son muy fuertes. Y por más que estén soldadas, lo que sea, se lleva todo, la ropa, lo que tengas en el balcón, todo se lleva. Entonces, por eso también fue uno de los motivos por los que ya no salimos de la antigua casa de mi suegra, porque vivíamos en el último piso y siempre había ese problema de que sonaba con el viento en invierno, como que se iba el techo. Entonces decidimos ya como pues, ya entre eso y otros motivos también, salirnos y ya venirnos para aquí. Y no buscábamos un piso así alto, pero no que sea el último piso, porque por muchas razones, cuando llueve, se filtra por el techo el agua y se pone pues feo. Como vieron en la otra casa también se me ponía así. Luego el sonido, la lluvia se te mete a la casa, el aire, o sea, y es muy frío. En cambio cuando estás entre dos apartamentos, hasta la calefacción lo tienes apagado porque el apartamento de arriba calienta, el de abajo, entonces te mantiene en un buen en una buena temperatura. Es por buenas razones conviene, ¿no? Es más tranquilo también. Entonces, pues así, así hemos amanecido. Así estamos desde ayer. Aquí va a haber lluvia, está pronosticado. Y les digo, ese sol hermoso que había salido. Les voy a dejar por aquí una partecita de cómo es que se está viendo ahorita. Miren, ahorita que estoy aquí grabándoles, miren cómo se está poniendo. Miren el sol que estaba por allá bien bonito. Y ahora se van juntando las nubes, miren, más negra, más negra, más negra, va a llover, va a llover, va a llover. Eso está, pero clarísimo, miren, por allá bien despejado, que ya me iba a ir con mis hijas al parque. Y viendo estas nubes, va a llover, porque está que llueve y se va, así. Así está el día por aquí, así que pues voy a estar en casa. Porque estoy cansada, he limpiado, como les digo, ya la casa, he trapeado, he aspirado, he lavado ropa. Todavía estoy lavando una más de ropa, estoy lavando los polos. El truco está usando unos polos, le decimos a esto, así tenga cuello de polo. Estos lo llamamos nosotros polo. Y pues tiene dos,
en color negro. Todavía no le dan su uniforme, así que pues yo le tengo que lavar para que pues vaya intercambiando, ¿no? Y pues hoy día me pide uno y le digo, yo pensé que te habían dado tu uniforme. Me dice, no, no, lávamelo. Le digo, hay tres, solamente tres, cuatro piezas de ropa negra y no quería lavar. O sea, quería que se me junte un poquito más. Así que pues ya, pues como lo necesita, ya lo metí a lavar. Estoy esperando que salga eso. He lavado las sábanas de Lara, todas sus sábanas, su almohadita, su... Sí, pues todo el juego de sábanas de Lara, porque se le ensucia. Y también para los que andan con el pendiente de Lara, cuando va a aprender a ir al baño, cuando va a ir al baño, cuando va a ir al baño. Ya Lara ya está usando... pues Lara ya está yendo al baño, amigos. Ya poquito a poquito ella misma ya ha empezado a pedir el baño, el baño. Y ya todo el día ya es como que le tenemos que recordar, anda al baño. Han habido accidentes. Por eso también fue uno de los motivos por los que quité la alfombra. Porque entre Lara y el gato, pues imagínense. A veces le ganaba, no llegaba al baño. Y ahora sí tenemos que estar como recordándole. Por eso tampoco no puedo salir como que mucho. Porque o le enseño de una vez o pues nos vamos para afuera y tengo que ponerle un pañal. Porque recién está aprendiendo a controlar. La andamos mandando, la llevamos, el turco, todo estamos aquí como pues mandamos que vaya al baño o la llevamos, quieres ir, tenemos que estar diciéndola, si no tenga ganas la mandamos al baño. Y pues así van pasando las cosas, ya pues era momento también, pero nada es con presión, los niños son diferentes. Tu Ana aprendió a ir al año y medio porque le dio una alergia horrible, no podía usar pañales, entonces eso también como que apuró para que ella pueda dejar rápido el pañal. Y en ese tiempo me ayudó mi suegra, esta vez yo lo estoy haciendo solita y pues nos está funcionando, la verdad que... Ya no voy a comprar pañales, ya lo que voy a tener que comprar es ropa interior para ella. Está usando unos entrenadores, son cuatro que le compré. Tenía dos que no le quedaban supuestamente y le están quedando. Porque ha adelgazado un poquito, pero el otro que compré, los últimos entrenadores, le quedan un poquito grandes. Pero igual los usa, ¿no? Uno nunca sabe, pero ahorita ya ni está usando eso. Le compré uno a ropa interior por aquí por la tienda económica para que lo use y para que se le haga mucho más fácil, porque el otro entrenador es como que le queda apretadito, no se lo puede bajar y pues se va a mear. Pero igual así estamos, amigos. Ahora otra cosa que vamos a hacer, me voy, entre otras cosas, como ya se me ha ido el tiempo, lo que me voy a hacer ahorita es ponerme desodorante. Miren, me maquillé, mira por aquí oscuro, me maquillé, miren. Me he puesto base, dos bases que me gustan mucho, que son pues con las 3B, son marcas turcas. Esta marca que se llama Flormar, 12 horas de protección, me gusta mucho. Esto te borra hasta todo, te borra todas las manchas. Pero yo me pongo una capa ligerita porque tampoco no quiero como que me oculte todo. Esto mezclo con este, que es otro, de la misma marca. Y dura, porque te echas un poquito nada más. Y pues con la esponjita, con la brocha, me he puesto un poquito de rubor, un poquito de contorno, me he puesto un labial, que es de Maybelline, de estos, miren, de esta colección, que son, no sé cómo se llamaron, de estos que eso quedan fijo, en este color, en el 135, color 135, me gusta mucho, miren cómo se ve, ay, no sé si va a enfocar esta camarita, ahí está, 135. Y pues me he puesto una máscara de pestañas a prueba de agua, que ya se está terminando, de la colosal, de este, miren. Y no se me bajan las pestañas, miren. Porque no me he puesto ni rímel, nada, solamente un poquito de sombra para cejas, me he puesto un poquito de esto, una capa nada más. Entonces cuando me pongo esto, yo tengo otro que es... normal, le doy otra capa con esta y ya me queda, para que no se baje, porque si yo solamente uso lo que es la máscara de pestañas, la normal, se me ponen así más así, rectas, no son como curvaditas. Entonces ya estoy bien, un poquito de perfume, lo que sí no me he puesto es desodorante, así que me lo pongo una vez. Como ya no voy a estar con la aspiradora, pues ya me puedo sentar o hacer algo. Tuan está preparando esa sopita que es de... ¿Cómo le llamamos? Es sopita china. Los fideos chinos. Eso que ya son para comer rápido. No sé, como que me ha dado hambre. Y me dice, mamá, pero tomamos una sopita. Entonces le digo que ya, que prepare. Y vamos a comer eso. Porque, pues ya son las 4.
como que sea algo para picar y luego para la cena, no sé qué voy a hacer. Yo tengo arroz blanco y no sé qué voy a hacer. O pasta, les haré. No, pasta ya no, pues si vas a tomar esa sopa. No sé, como que, ¿qué puedo hacer? Estoy como en eso. Creo que voy a hacer kofte. Tengo kofte que compré ayer, ya listos para freír. Así en palitos, que les gusta a ellos. Eso le puedo hacer. Lo que no tengo es aceite, amigos. Yo siempre compraba para guardar en depósito aceite, pero ahora está caro. 18 liras el litro, 23 liras el litro. Está súper caro, así que como que tengo que aguantar un poquito, ¿no? Maquillaje, ropa y todas esas cosas no voy a comprar porque no necesito, no voy a ir a ningún lado. También, ahorita todo ha subido. Lo que estaba costando, pues 300, están como 600, le han subido el doble de precio y todavía van a seguir subiendo porque pues ha subido el dólar, sigue subiendo, el dólar está imparable, el euro ya está llegando a 15, el cambio, un dólar 15, no, un euro 15 y un dólar está a 13, ya estaba llegando, entonces pues va a seguir subiendo las cosas, no es el momento para comprar ropa, zapato y cosas así. Yo que estaba buscando mi teléfono, creo que no me lo voy a comprar porque el turco le van a dar un teléfono, todavía no sé cuándo, porque ni el uniforme le han dado. El turco me dice, un mes más seguro, no, un mes. Cuando cumpla un mes me van a dar un teléfono, me dice, el otro día me llegó con la novedad, me dice, me van a dar un teléfono para el trabajo y en vez de estar cargando dos teléfonos, pues voy a usar ese teléfono del trabajo que te lo puedes llevar, lo puedes usar todo, le dan la opción de que lo pueda usar nuevo, sellado, que lo va a usar él, porque ahí puede cortar facturas y así le han dicho el trabajo, ¿no? Entonces, me dice, te voy a dar mi teléfono, que el del teléfono del truco es mejor que el mío porque él se lo compró después, ¿no? Él compró después su teléfono. O sea, no es que es nuevo, pero también, o sea, como un año menos que el mío debe tener. Y pues me dice, yo te voy a dar mi teléfono y ya así no tenemos que comprar teléfono. Y le digo, ay, súper bueno. Porque hasta que la situación se arregle y todo, él va a durar todavía el otro teléfono. Entonces, yo creo que yo voy a tener teléfono. Por eso no estoy tan desesperada. Porque igual los precios están por las nubes. Entonces, no quiero comprar teléfono como cosas grandes. Yo quería estaba entre una laptop o un teléfono. Pero mi laptop la voy a seguir usando todavía. Aunque no puedo editar bien. A veces tengo problemas con el editor porque mi laptop es de la era de Noé, o sea, bien antiguo, bien vieja, tiene más de 10 años. Y esa yo me la traje de Perú, fue mi computadora cuando me compré para estudiar, pues esa, ¿no? Entonces, pues ya está bien vieja, quiere repuesto. Hay programas que no lo acepta, editor que no acepta, entonces, pues como que me da problemas por esa parte. Así que vámonos a la sala. Yo siempre, en un último de mi video me estaban diciendo, ¿por qué siempre grabas en tu cuarto? Es porque, pues ahí está mi cámara y ahí tengo el tendedero y yo estoy por aquí. Hola, ya saben que cuando yo estoy en casa, amigos, shortcitos y politos. Este es el look de hoy día, miren, así, chanclitas. Me gusta que estas chanclas, esta me la mandó Jessica y me encantan, no me las quito para nada. Y al negrito le gusta también estar encima de estas sandales. Cuando me siento y me quito mis sandales, él vale y así echarse. Esta blusa me la regaló mi mamá hace, como, ¿cuántos años era? Cuando todavía tenía 3 años. Hace 6 años atrás, la primera vez que vino, me lo regaló. Y pues me lo he puesto con este chorcito. Me he hecho así como unos ganchitos aquí porque no, no sé, no sabía qué hacerme en el pelo. Y este es el look de hoy día, amigos. Por acá está la alfombra que llegó. No sé a dónde la voy a poner porque no las quiero poner. Aquí tengo la ropa, que estoy lavando sábanas, que le digo, todas las sábanas de lar y mi toalla. Y por aquí ya salió lo que es la ropa. Está para atender, voy a atender. Y pues miren, así le puse el arenero aquí al gato. Al gato, amigos, lo encuentro todas las noches, estas 3 últimas noches, durmiendo encima de esta alfombra. Y le digo al truco, ya es momento entonces de cambiarlo porque parece que le gusta estar encima de esa alfombra. Así que chévere, esa alfombra es baratita, así que si la rompe, la destroza, da igual. Aquí tiene su alfombra también igual él, porque cuando se baja, a veces baja como botando un poquito de arena. Y su arenero, así, ya, ya está. Ya sacamos al gato de la sala. En un ratito voy a tender la ropa. Voy a apagar aquí la luz, que Tuana está en la sala, como les digo. Por aquí. Yo, esta ventana, todos los días está prendido, prendido, perdón, abierto, porque me gusta que la casa ventile. Ahí está Lara. La tengo así en vestidito porque se me hace mucho más fácil, como les digo, para ya mandarla al baño. Ella va corriendo y ya, levanta eso. ¡No madre!
Ya Lara va al baño, Lara es grande, ¿no madre? Ella es grande, entonces puro vestidito, por eso la van a ver con puro vestidito, el pantalón se le hace difícil. Y como la casa está caliente, pues no hay problema, ¿no? Mis flores que todavía están aguantando, amigos. Miren, se están poniendo algunas negritas, pero... ¿Cuál, madre? ¿Cuál? Tuara también está por aquí, que aquí la sopa. Ella está con la garganta un poquito, porque estos días, como le digo, está corriendo bastante viento. Y pues la garganta, ¿no? ¿No, madre? Ajá, es pura así. Entonces, pues Tuana está ahí, ella se sube en su silla, ella siempre, amigos, quiere cocinar algo. Entonces me dice, mamá, comamos una sopita. Le digo, ya. Entonces ahí está preparando su sopita. Y Lara está llore, llore, que ella también quiere ayudar. Le digo, entonces tú pon los cubiertos. Muy bien, madre, muy bien. Y ayudan aquí. Tuana ayuda a guardar la ropa, a tender ropa. Todo ayuda. Muy bien, madre. Pero vamos a poner esto, miren, los individuales, ¿ya? Vamos a poner esto de las llamas. Este, mira, individuales, porque te me van a ensuciar. Estaba pensando, porque una o dos seguidores me dijeron, ¿por qué no pones mantel en tu mesa? No lo pongo realmente, no porque no me guste, sino porque ensucian demasiado, amigos, demasiado. Es como que ahorita lo pongo y ya tengo que mandarlo a lavar. Porque ese día que fuimos al picnic también, igual, Lara me vació un vaso de gaseosa en toda la mesa. Luego mi amiga también vació todo, entonces como que si no saben usar, ¿para qué lo voy a poner, no? En cambio los individuales son mucho más fácil de limpiar, pero mantel de mesa, no. Pero para Navidad y esas cosas sí me gusta poner como para decorar, no para usar diariamente. Muy bien, madre. No, pero ¿para quién es? Tu papá no está. Ese guarda. Ha puesto uno más para su papá, pero su papá no está. Estos individuales yo los traje de Perú, me encantaron. Lo compré en Sodimac, creo. Y pues me encantaron, miren, ahí está. Dos de cada uno, dos azules y dos de ese color, de la llamita. Así que tu Ana va a estar sirviendo. A ver, yo te ayudo, madre. ¿Este para quién es? Rico, para ti. ¿Para mí? Vamos a comer fideitos. Entonces vamos a comer, vamos a ir sirviendo. ¿Quieres soya, madre? ¿Soya? Sí, con cuidado, cuídate cabeza. Yo siempre le, cuando va a preparar algo, le hago que prepare en la hornilla de al fondo. Porque aquí en la orillita puede que se le resbale algo. Despacito, despacito, madre. No has roto los fideos, por eso está largo, ¿no? ¿Cuál, madre? ¿Este quieres? ¿De Barbie? ¿De Elsa? Ah, toma, pues agarra uno. No quiere el de la llama. ¿Ese quieres? Ya, pues ese. Pon aquí. Entonces ven, saca. Este es el lado de Lara y este es el lado de Tuana, siempre. Entonces, pues, si no quiere, vamos a guardar. Aún no sé qué voy a cocinar hoy de almuerzo, amigos. De almuerzo ya no. De cena, aún no sé qué voy a cocinar. Algo tiene que haber por ahí. Y vamos a comer. Otra cosa. Ah, cofte, les dije. No creo que cofte voy a hacer. Sí, si hago cofte también le puedo mandar mañana para el truco para su comida. Va a haber lluvia en un ratito más. Así que, pues... vamos a tomar una sopita. No todos los días nos comemos esos fideos. Ojo, aclaro. Pero este, hoy día como que provoca. Cuando está frío, sí, provoca. Amigos, ya voy haciendo la cena. Al final voy a hacer el kofte. Pero lo voy a meter al horno con papitas, con tomates, con pimientos. Todo esto que está aquí le voy a poner, miren. Tomate, cebolla. Así para que esté un poquito diferente. Y este plato les gusta a todos. Así que me va a salvar hoy día. Porque estaba pensando qué hacer. Y pues, no se me ocurre otra cosa. Este es el kofte que compré. Miren, es así. En palitos. Es fácil de freír. Lo puedes hacer al horno. Lo puedes hacer fritos. O en guisos incluso. Pero yo lo voy a hacer al horno. Lo estoy esperando que descongele. Bueno, lo más que pueda así al natural. Y si no, pues ya lo voy a meter al microondas que lo descongele. Y pues aquí tengo lo que es las papas. Miren, ahí tengo las papas. Son dos papas grandes, picadas así como para papas fritas, con un poquito de aceite, un poquito de sal, y eso es todo. Cuando más o menos esté como al dente, le voy a poner el kofte, le voy a poner las verduritas y un poco de una cuchara de pasta de tomate disuelta en un vaso y medio de agua, o una taza y media de agua. Y ya, eso sería todo. Entonces está fácil. A mí por eso me gusta mucho hacer las comidas en horno, porque te salen súper rápidas y te salvas bastante trabajo
y no me ensucia la cocina, porque yo limpio la cocina, amigos. Miren, ah, bueno, un poquito, pero, o sea, no es que, como que me salpicaría la grasa por todos lados. Entonces tengo todo listo. Saqué también ya los platos del lavaplato y todo. Acá tengo un poquito de arroz. Bastante arroz tengo. Y con ese arroz pienso como que servir el cóctel. ¿Qué más tengo acá? Ah, tengo un poquito también de seco de pollo. También lo voy a sacar. A mí me gustaría comerme esto con arrocito. Ya no tiene carne, pero pues me lo voy a comer. Me gusta. Entonces, en lo que va esto, pues voy a esperar que las papas salgan. Lo que me voy a poner a hacer es que las quiero llevar a que vean cómo está el día. Al final, no sé si va a llover o no va a llover. Lara, agarra el gato, madre. Pero voy a escaparme porque el gato. El gato se viene rápido al balcón cuando ve que alguien sale para la otra puerta principal o al balcón. Vuela. Entonces, miren, mi planta la tengo aquí porque, miren, el gato, toda la planta lo ha mordido ayer. Se ha caído con todo y maceta. Entonces, la planta lo he tenido que traer acá como para salvarla. Le voy a poner un poquito de agua, ya que estoy aquí. Aquí hay agua, entonces le voy a poner un poquito de agua. Un poquito nomás. ¿Le sale agua o qué? Ahí está, está. Y sale un poquito de agua. Y ya está. Un poquito nomás. Porque como está haciendo frío y el truco me dice, no lo pongas. Mira, se marchita bien rápido y luego le pones agua y le vuelve a levantar. Estas flores que ya pues han florecido ya se ponen feas. Pero miren, ven que está triste y aquí las ramas rotas. Le digo el truco, voy a ponerle en el balcón. Porque me gusta la planta, pero el aire me dice se lo va a llevar. Estamos en como que esa pared protege. Y pues el día está así. Ya a esas horas va habiendo tráfico. Miren cómo está el cielo nubladito. Por ahí a mí me gusta mucho ver esa vista donde está la mezquita. Miren. Así, la mezquita y el cielo así. Las nubes están yendo como para el mar. El mar está allá. Todo para el mar se va. Y pues ahí, ahí. Poquito a poquito va ahí apareciendo el tráfico. Estas horas ya como que, ¿no? 5, 6 de la tarde. El tráfico. Así que vamos a entrar, miren el gato. ¿Ven que esta parte de aquí del cómo se llama? Esperen, ahí estoy haciendo mal. Quería alejar, estoy acercando. Esta parte del balcón, amigos, está, pues, miren, no está protegido. Y el otro día el gato abrí la puerta y me quedé esperando. Abrí y se vino a esta esquina. Yo creo que se los he contado, pero si no se los he contado, se los digo. Aquí se metió. Y estaba con medio cuerpo abajo. Y me aventé a agarrarlo y pues lo logré meter. Y le digo al turco, ese gato es bien peligroso. Michi, mire cómo llora, como quiere salir. Llora. A Lara le voy a decir que agarra el gato. ¡Lara! ¡Lara! Que agarre al gato porque si no se va a salir corriendo. Ya, ya está. Gracias, madre. Sí, porque si no el gato. Ya está. Ya está. Y ya pues ya perdimos también las luces del arbolito. Ahí está. La casa está bien calientita. Eso es lo bueno. Y pues no sé, sí. ¡Michi! Vamos a ponerle su juguete para que el truco me dice, por favor, háganle jugar al gato. Ay, no, eso no. A veces se larga rápido, se agarra su juguete. Michi, ven, vamos a jugar un ratito, ven. Ven, ven aquí. Ven, ven, negro, ven. Ven, ven aquí, ven. Ven. ¿Han visto que este espacio ya no está? Pues ya, ¿no? Este se ve mejor. Ahí está el juguete. Ahí está el juguete. Corre, corre. Ay, no me arañe, le gusta morder. Vamos a ponerle ese, también le gusta. Ese le gusta más que este. Este casi no le da bola. Mira. Mira. ¡Ay, no! El cordón de la cámara. No, negro. Lo voy a agarrar. El cordón de la cámara lo iba a morder. El truco me dice, por favor, háganle jugar porque tiene que hacer como ejercicios. Ajá. Muy bien, negro. Muy bien. Muy bien, muy bien, mire, mire, muy bien.
Muerde y araña. Ya está para cortarle las uñas. A mí me da miedo cortarle las uñas. El truco que le corte. ¡Negro! ¡Ay, pobrecito! Y le están saliendo sus pelitos, pobre. Aquí en la oreja también no tenía. Miren, le está creciendo pelito. Está ahí en tratamiento. De una, sale de una y se mete en otro el negro. ¡Negro, negro, negro! El doctor nos dijo que podíamos bañarlo para, pues, como que todavía la crema que le estamos poniendo le haga más efecto. Pero me da miedo bañarlo. Que no se nos vaya a enfermar, no quiero. Prefiero que esté sucio que se enferme. Porque luego da pena. ¡Ay, me estás mordiendo! ¡Ay, ay! ¡Muerde fuerte! Negro. Antes mordía así como jugando, ahora sí ya muerde más. ¡Ay! Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, negro. Le voy a dar la pelota. Ya, ya, ya está, ya está. Ya, ya está. Anda, juega tu pelota. Y juego la pelota porque mire mi araña. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la otra pelota? Acá está, acá está. Ahí se echa. Quiere que le hagan jugar, es como un bebé. Quiere que le hagan jugar. Le gustan las pelotas amarillas, no le gusta la... Acá hay una pelota naranja, son tres. Pero no le gusta la que es de color naranja, le gusta la que es de color amarillo. Sí. Ya está listo el kofte al horno, amigos. Le he puesto bastante tomate, cebolla, como pueden ver. Porque eso le da como otro saborcito, ¿no? Aquí estoy calentando lo que es el arroz. Este es un arroz blanco, normalito, con ajos. Así que, bueno, vamos a servir ya la cena de una vez que las niñas están esperando. Vino la lluvia con todo. Está súper feo el clima. Ya saben, con esto de los cambios climáticos y demás, vieron un rayo ahí que pasó. Ya oficialmente, amigos, este día es invierno.
invierno, invierno totalmente. Amigos, ya terminamos de hacer todas nuestras cosas. Lavé todo y se vino una lluvia que Lara se puso a llorar porque fue con truenos y todo. Fue feo. Ahí les grabé un poquito de lo que fue la lluvia. Las ventanas, las puertas se cierran. Dejé una. Yo dejo una ventana siempre entreabierta para que pues ventile la casa. Pero con este aire que está viendo ahora, se cierran y empiezan a sonar. Y si salgo al balcón también entra un ventarrón y se cierra, también se cierra con fuerza. Entonces está bien feo el clima por aquí en estos días, amigos. Estamos full lluvias y pues todas las cosas que están pasando aquí y en el mundo, ¿no? Porque en Perú también hubo un terremoto. Y después aquí empezó en Turquía también ya con todas las inundaciones, con todo el viento, así como tormentas. Esta sí ha sido una tormenta, de verdad. Pero cada año sufrimos de esto. En Izmir corre mucho viento. En Estambul también corre mucho viento y se lleva los techos, las calaminas. Voltea las cajas estas donde están los containers que son para donar ropa. Y esas cajas que son bien pesadas de tanto aire que hace, tan fuerte que corre el viento. Voltea todo eso, se lleva cosas, carritos de ventas, se lleva hasta una lavadora. Vi que antes la noticia que estaba pasando, la gente pues aquí saca fuera de las tiendas de electrodomésticos pues, para mostrar sus productos. Todos esos electrodomésticos se iban rodando por toda la calle. La gente ha volado, les ha caído techos. Ha sido de verdad un desastre tremendo aquí en Turquía. Entonces, algunos colegios en Estambul han cerrado y no están yendo. Porque pues están muchas pistas bloqueadas, lluvia, están como arreglando recién. Esperemos si pues en estos días ya se calme, no siga corriendo tanto viento, porque de lo contrario van a seguir habiendo más accidentes y todo lo demás, ¿no? También con los rayos, truenos, también mueren gente, les parte rayos. Aquí es peligroso eso, muy peligroso. Y pues según las noticias, hay 6 fallecidos con todo esto que ha pasado en todos lados. También hay partes ya donde está cayendo bastante nieve. Y hay en la zona de aquí del mar, mi amiga me contó, en el colegio en el que ella trabaja, está cerca del mar, me dice, el agua, o sea, del mar, al estar cerca del mar, el mar sale y pues inunda, ¿no? Y por eso no es tan bueno vivir cerca del mar, porque tiene sus contras de que pues te inundas y hay recorte de luz, hay todo un montón de ocasiona un montón de cosas, de tragedias. Así que pues nada, vamos a estar igual aquí pendientes en casa, porque con estos cambios locos que están habiendo, pueda que haya un terremoto, un temblor, y tenemos que estar como ya como prevenidos para salir corriendo. Así que nada, amigos, ya me voy a despedir del video del día de hoy. Son 9:30 de la noche. Dije que les iba a hacer un en vivo, lo voy a ir a hacer, pero ya para eso quiero terminar ya con el vlog del día de hoy. El truco en media horita ya debe de estar llegando. Sale a las 10, pero como viene con su auto, llega a las 10:10, por ahí. Como 10, 15 minutos se demora. Y pues ya voy a usar mi tiempo para pasar con él. En lo que él va llegando, pues le voy a hacer el envío, ¿no? Hemos comido y estoy como, pues, como descansando la barriga. Como que no sé, ya está como con pereza. Como que el clima también a veces no ayuda. Cuando está así muy frío y cosas así, no ayuda, pero hoy día he avanzado bastante. La casa está limpia, he lavado ropa, tengo todo listo. Y pues a Lara también la ando cuidando de que no se vaya a hacer pis por todos lados. La verdad es que va al baño, ya va solita. Le he puesto pues su taza ahí también, de ella está. Y pues va, ya va solita. Entonces estamos bien. Pero para eso también no vamos a salir, porque amigos, si uno sale, cuidado Lara, el gato va a ser chichi posar, mamá. Si salimos, el paraguas también hasta se dobla, se va y te puede hasta llevar a ti el viento. Entonces, para eso no vamos a salir en estos días, a menos de que esté soleado y no corra viento. Pues según cómo esté,
Pero no necesito nada para salir a comprar. Y si necesito algo, voy a llamar al turco que él pase y si puede me lo trae. O si no, pediremos online. Pero nosotros no vamos a salir. Da pena también llamar a los que traen eso, el servicio de motorizados, porque ellos también han tenido como accidentes. El viento se los lleva. Cuando llueve fuerte, la moto, amigos, resbala. Y ha habido muchos accidentes también con eso de motos. Y pues, bueno, ¿no? Son personas que también necesitan trabajar y pues se arriesgan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, amigos. Pero de hambre y cosas que necesitamos, tenemos, así como urgente, no necesitamos nada. Por eso ya me voy a despedir. Nos vemos mañana en otro próximo vlog. Mañana, ¿ya qué día es? Mañana es miércoles, rápido se va la semana. Así que muchas gracias, no olviden de seguir mis redes sociales como Peruana Viviendo en Turquía. Suscríbanse, comenten, dale me gusta, activa tu campanita para cuando hagamos en vivo pues puedas estar. Y nada, deja todo tu cariñito en este video y en este canal. Nos vemos mañana. ¡Gracias!